Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, buenas tardes. Estamos acá con Walter Martelo, defensor del pueblo, adjunto de la provincia de Buenos Aires. Nos convoca, hoy en realidad los convocamos, llamamos por teléfono, nos contactamos con ellos a propósito de una problemática que tenemos desde hace tiempo, que es coincidente con las estadísticas nacionales y provinciales con respecto suicidio, intento de suicidio. Entonces, nos convoca porque enteramos de que están trabajando fuertemente la Defensoría del Pueblo con este tema, a través de protocolos y legislación que están trabajando, y bueno, nos convocamos a diferentes actores de nuestra localidad, a la parte de educación, a la parte de seguridad, a la parte de salud y acción social, a los fines de compatibilizar, articular y proyectar hacia adelante temas vinculados a protocolos de trabajo con respecto a los intentos de suicidio y trabajar este tema conjuntamente con la provincia y con la Defensoría del Pueblo. Bueno, un gusto estar en Maipú y un gusto que además todos los actores institucionales y sociales participen de esta iniciativa y de esta reunión de trabajo conjunto respecto a esta problemática del suicidio infantil. Después de Mar del Plata es el primer municipio que nos convoca para abordar, más allá que es una problemática generalizada, que tiene una tasa lamentablemente superior a la del homicidio y que se viene registrando con muchísima frecuencia y que vemos que hay una inmediata necesidad de que los municipios empiecen a articular políticas al respecto. Por eso felicitamos a las autoridades de Maipú que se involucren en esta problemática. Además nos parece interesante que como organismo de difusión de derechos y de promoción de derechos podamos trabajar juntos a los intendentes y a las autoridades municipales, y esperemos que de esta reunión surjan estrategias conjuntas para poder abordar esta problemática que, reitero, preocupa y preocupa muchísimo, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires. Con respecto a esto, quería agregar que bueno, nosotros tenemos registros permanentes por diferentes instituciones con respecto a la problemática. La fuente sobre estos datos la podemos recabar a nivel institución, hospital público, a través de herramientas de diferentes lugares. Y así como en su momento nosotros empezamos a trabajar hace más de una década, Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, que era un programa epidemiológico que estaba vinculado a las enfermedades, vinculada más a lo virológico, lo bacteriano, lo microbiológico, a las enfermedades que se contagian, gripe, bronquiolitis, diarreas. Hoy ese perfil de problemática fue variando. De hecho, entre 10 y 24 años, este tema que nos convoca está dentro de las primeras dos causas de mortalidad. Eso hace de que nuestra visión, viendo la salud, en este caso la atención primaria, varía constantemente, necesitemos otros actores y me parece que es sumamente importante abordar este tema para que lo trabajemos en conjunto, con la misma visión de siempre, que no sea exclusivamente una visión local y un trabajo local. Uno tiene que respaldarse en mi visión, y debería ser siempre así, digamos, en el Estado provincial, en el Estado nacional, porque el municipio nuestro no es más que parte de la provincia de Buenos Aires y parte de la República Argentina.
Se está trabajando en la intersección de la avenida Ayacucho y la avenida San Martín para lo que sería la unión de la obra del colector cloacal que viene desde Chacabuco hasta Irigoyen para conectarla al desagüe cloacal primario o principal de Maipú que pasa por avenida Irigoyen. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Y bueno, agradecerle a Jorge porque realmente juntarnos, lo molestamos todos los días miércoles en su, lo que es su casa, digamos, entonces y siempre está bien predispuesto y nos recibe. Así que eso es lo que quiero manifestar, lo mío, simplemente agradecer, agradecer a la gente de los stands que todos los años también le pone el hombro y hace varios kilómetros para acompañarnos
y también, ¿no?, agradecer a la gente de la prensa que nos está acompañando, Federico Petrera, que es uno de los pilares fundamentales de la prensa, y con Campo y Abeja, que nos están acompañando desde el primer año de la Expo, y son personas que en la apicultura, digamos, tienen un renombre que realmente que ellos nos estén apoyando para nosotros es muy importante. Y eso, gracias Marina, perdóname que no te agradecí, que también, digamos, hemos tenido la puerta abierta a todo lo que es el municipio, realmente más que importante. Agradecer a Gervasio también que nos nombró de la declaración de interés provincial lo que era Espomiel nuevamente este año, así que muchas gracias también por tenernos en cuenta. Y lo voy a dejar hablando a Jorge, y yo simplemente muchas gracias, y ahora vamos a hacer el corte de cinta. A mí, de parte del intendente Matías Raparini, agradecerles la concurrencia, que por problemas de agenda no puede estar presente. Por otro lado, me gustaría también agradecer a la Asociación de Apicultores Locales, que ha formado un grupo muy interesante de gente trabajando sobre un tema, y ellos también están logrando formalizar lo que es la institución con personería jurídica. Con lo cual, bueno, es importante para una comunidad tener instituciones que sobrepasen la actividad de las personas y que quede acá en el municipio una representación de esta actividad económica. Por otro lado, dos palabras más que tocaría tocar el tema del eslogan que tiene esta asociación, de la exposición, que es potenciar la apicultura. En estos momentos de redes y de importancia de imágenes, tenemos una fortaleza muy grande en esta comunidad y en la cuenca del Salado, que es la imagen de la miel, como un producto natural, sano y que tiene mercado a nivel mundial, es reclamado. Así que creo que habría que trabajar mucho con esa imagen y no perderla. Creo que uno de los caminos que tenemos que hacer a nivel local es respetar esa imagen y fortalecerla. Una de las formas es tratar de generar por medio de la trazabilidad, por ejemplo. Al ser un alimento, ese alimento hoy en día en el mundo reclama que haya inocuidad alimentaria. Eso, pero no en forma de palabra, como decimos acá en el pueblo. No solo hay que ser, sino parecer. Tenemos que tener documentación para avalar toda esa seguridad alimentaria. Una de las vías que va a ser un tema de charla hoy de SENASA es la trazabilidad. O sea, que el consumidor sepa de dónde parte el producto, qué proceso tiene y que pueda consumirlo con seguridad. Por otro lado, también tenemos que para el pueblo es una economía muy importante. El 90% se exporta. O sea, que a medida que el mundo tiene mayor poder adquisitivo, es más exigente en el tipo de documentación y en el consumo. A nivel local, estuvimos sacando las estadísticas para tener una idea, andamos entre 450.000 y $700.000 por año en movimiento de miel en la zona, sin contar material vivo ni otros extras que se hacen en el nivel de la producción. Entonces, como comunidad, creo que hay que trabajar en ese tipo de fomento y no perder esa imagen tan bien lograda. Bueno, no quiero cansarlos, aprovechemos este ámbito para hacer negocios y establecer relaciones entre los humanos, como que es la definitiva función de esta época. Gracias. Que esta quinta edición, todos los cambios que hemos tenido, que hemos venido hablando, trabajando, la verdad que creo que está rindiendo su fruto. Digamos, era una jugada que importante, sabiendo que estamos saliendo de un predio como el de la Asociación Rural, un predio lindo, pero bueno, el aire libre, venir al centro de la ciudad, digamos, con una actividad que tiene más que ver con el campo que con la ciudad, la verdad, pero bueno, contento porque sabemos que tuvimos un acompañamiento más que interesante y de mucha gente que ha visitado la Expo hoy por la mañana, el sábado, ¿no? Sí, nos llamó la atención lo que fue la primera charla, si bien sabíamos que era una charla sumamente importante, lo que era trazabilidad de tambores, la verdad que sí que fue más que interesante. Tuvimos toda una sala llena, estábamos hablando de más de 200 apicultores escuchando la charla, con la verdad que sí, Manuel, la verdad que una charla
digamos, cubrió las expectativas y las pasó también, digamos, y bueno, y eso después se trasladó a la feria, digamos, teníamos 200 expositores más la familia visitando lo que era hoy a la mañana, la verdad que por suerte el que pudo venir de Maipú a ver lo que era la feria se encontraba con una feria llena de gente, y bueno, invitarlos a venir, digamos, ¿no? O bueno, que se acerquen y que vayan conociendo un poquito más lo que es el mundo de la apicultura. Gracias, gracias a ustedes chicos por acompañarnos, agradecer el esfuerzo que hacen todos los días de acompañarnos y bueno, y que han tenido para ayudarnos con todo el apoyo que nos dieron para que podamos juntos lograr todo lo que es la Expomiel, tanto de la parte de ustedes como de nosotros, que la verdad que hemos hecho un buen equipo para llevar esto adelante. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.